Señor presidente y honorables concejales, yo quiero ser reiterativa en un tema que he venido hablando en distintas oportunidades y en distintas editoriales. Y yo quiero aquí también unirme un poco a la manifestación que en alguna oportunidad mi compañero, el doctor Juan Carlos Flores, hiciera frente al tema de las editoriales, que ha resultado ser un poco incómodo para muchos en esta corporación y seguramente también para funcionarios, para miembros de la administración, para ciudadanos, escuchar a los concejales referirse a los temas importantes de la ciudad solamente a través de editoriales. Y quiero mencionar esto porque, infortunadamente, doctor Juan Carlos Flores, no hay otros espacios para hablar de los temas importantes de ciudad y que tocan a la gente que las editoriales. Y ese es el llamado de atención que yo estoy haciendo, señor presidente. Me asiste una gran preocupación como concejal y en el deber de las funciones que debemos cumplir, que temas tan relevantes como el tema de la salud, el tema de la situación de los habitantes del calle, el tema de la movilidad, se queden simplemente en editoriales. Y con todo respeto lo digo, que la mesa directiva de este consejo se tarde y en algunos casos ni siquiera programen los debates de control político que la gente reclama se haga. He recibido innumerables trinos de parte de ciudadanos que exigen, me exigen a mí como concejal, que nos pronunciemos frente a la situación lamentable, la crisis humanitaria, la emergencia sanitaria que está generando el problema de habitante de calle. Y tristemente, a pesar de que pasan los días y en editoriales pedimos y pedimos que se agende el debate, no se hace. Y nos toca, y nos ha tocado a muchos aquí, usted doctor Juan Carlos Flores acaba de decirlo, salir a los medios de comunicación a dar los debates. Pero no es en ese escenario donde debemos dar los debates, porque el Consejo de Bogotá sesiona aquí. Y yo quiero llamar la atención sobre esto. Es inconcebible, injustificable, que sea el Congreso de la República quien primero esté abordando los temas importantes de la ciudad sobre nosotros que tenemos la relación más cercana y más directa con los ciudadanos. Yo entiendo que aquí hay quienes están interesados en salvaguardar la imagen de este gobierno, pero eso no nos puede generar una barrera a nosotros, habiendo sido elegidos popularmente para representar al pueblo, ponernos una mordaza y enmudecer ante semejantes problemas. ¡Qué vergüenza! Decía el doctor Rosado y yo coincido con él. ¡Qué vergüenza es, vergonzoso, que a escasos metros del Palacio de Nariño, del Palacio de Justicia, del Batallón Guardia Presidencial, hubiese existido la calle del Bronx! Pero más vergonzoso, debo decirlo, es que durante muchos años las autoridades y los gobiernos hubieran permitido que pasara allí lo que pasó, que se inquistara el delito. Eso sí es una vergüenza. Aquí el problema no es solamente haber desalojado el Bronx a las personas que estaban allí. El problema es que falta la autoridad y el control. Y falta una política integral para solucionar el problema. Qué bueno fuera que en el marco del debate del control político que se debería hacer por parte de este Consejo, conociéramos la estrategia real que tiene este gobierno para enfrentar esta situación. Que de primera mano nosotros como representantes de los ciudadanos pudiéramos proponerle a este gobierno, si no lo tiene, algunas alternativas. Pero ni siquiera se nos es permitido esa oportunidad, porque aquí esos debates no se agendan. Y yo quiero llamar la atención sobre algo. Mucho se ha dicho sobre el tema de habitante de calle y se ha convertido en el tema de día a día, el desprestigio, la persecución, la estigmatización. Y en eso estamos y vamos a pasos agigantados. He escuchado dos o tres soluciones para darle solución a este problema tan delicado. Pero no encuentro una respuesta del gobierno distrital que satisfaga
a la comunidad, a los ciudadanos de bien y a esta comunidad o a estos habitantes de calle. Y hoy quiero, señor presidente, llamar la atención sobre algo que está sucediendo, porque cada día, para tapar el problema, nos inventamos nuevas excusas. La primera que se dijo es: hay que revisar el fallo de la Corte Constitucional y vamos a pedir que ese fallo se cambie. Y sobre eso ya nos hemos pronunciado, que el fallo de la Corte Constitucional, que es muy difícil que lo modifique, pero también que ese mismo fallo está dando otras herramientas que no se han utilizado. Hemos hablado acá de los albergues, de los campamentos, pero no escucho la respuesta de la administración distrital. Y quiero anunciar algo que me parece mucho más vergonzoso, doctor Lozada, de todo lo que está pasando. Es que aquí tuvimos que leer una entrevista que la señora secretaria de Integración Social diera a los medios de comunicación, porque esa es la forma que también el gobierno distrital utiliza para comunicarse con los ciudadanos. Ni siquiera interactúa con nosotros, sino que a través de entrevistas es que nos enteramos qué es lo que está pensando esta administración para resolver los problemas. Y en esa entrevista, la señora secretaria de Integración Social afirmaba que no iban a permitir que al lado de los centros de rehabilitación, de los centros de apoyo, de atención local a población vulnerable, siguieran convirtiéndose estos sitios en lugares de expendio de drogas. Y hoy quiero denunciar públicamente que voy a entregar a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría de Seguridad un informe y una investigación que me llegó a través de unos ciudadanos que están preocupados por lo que está pasando, de cómo, al lado de un centro de rehabilitación, donde el administrador es la Secretaría de Integración Social, está funcionando un macro expendio de drogas, y donde, a la vista de todo el mundo, en las narices del distrito, esto está pasando. Mucha diligencia para arriar a los habitantes de calle, para sacarlos de donde los comerciantes están diciendo nos están generando problemas y para llevarlos al caño. Mucha diligencia para luego desalojarlos de un caño y llevarlos 3 cuadras más abajo. Pero ¿dónde está la diligencia de este gobierno, de las autoridades, para desmantelar esas mafias que son las que deberían estar perseguidas, estigmatizadas? Eso es una vergüenza, eso sí que es una vergüenza. A mí que no me digan que en un centro de rehabilitación donde al lado está pasando esto y las pruebas las entrego hoy, no está conectando la corrupción y que deben haber investigaciones profundas. Y por eso, ¿cómo vamos a solucionar el problema de habitante de calle si seguimos fomentando el consumo de droga por parte de las mafias y de los expendedores? Y no pasa nada. Ciudadanos que temen denunciar, que temen por su vida, porque si se atreven a denunciar la olla, infortunadamente, esos pocos corruptos que hay en el interior de las autoridades los acusan y los ponen en la picota pública para convertirse en un blanco de esos delincuentes. Ese es el verdadero problema. El problema de habitante de calle no se resuelve solamente diciendo que no les demos limosnas, que no les demos comida, que les demos el centro de rehabilitación, que se laven, darles una comidita. Se requiere atención integral para ellos, entendiendo que son unos enfermos, que tienen un problema de adicción que debe ser tratado médicamente. Pero de nada serviría hacer todo eso si no contrarrestamos el flagelo del microtráfico que sigue presentándose. Entonces, señor presidente, con el mayor de los respetos lo digo, necesariamente tendremos que salir a hacer plantones en la calle, tendremos que salir con carteleras para que este consejo entienda que el debate de control político debe ser aquí, que nosotros tenemos una responsabilidad como concejales, que por encima de nuestro color partidista, por encima de los intereses generales, por encima de los beneficios particulares, está el deber y la obligación
que tenemos con los ciudadanos que reclaman que nos pronunciemos en estos temas. Y yo por eso hoy de manera vehemente, y me disculpan ustedes, porque sé que hoy he elevado el tono de voz, pero tengo en mi corazón indignación de ver cómo aquí todo el mundo habla del tema del habitante de la calle y de la problemática, y que el problema es el habitante de calle, pero quiero ver acciones efectivas y reales de las autoridades que desmantelen esas ollas que están ayudando que haya más habitantes de calle, y que no nos digan acá que es que están contrarrestándolo mostrando a un Saiyajin que capturaron a Ibagué. Aquí hay muchos. ¿Dónde está la fuerza policial en pleno tocando este problema? ¿Dónde están? Yo quiero verlos. ¿Dónde está el gobierno distrital sabiendo y haciéndole control a lo que está pasando en los centros de rehabilitación? Es una vergüenza, repito, que al lado de un centro de rehabilitación esté funcionando un expendio de drogas y que no se hayan dado cuenta, que los funcionarios pasan de largo como si nada estuviera pasando, y cualquiera podría evidenciar que allí está pasando algo, pero nadie dice por qué, o por temor. Y aquí nosotros, que tenemos la facultad, la credencial para hacerlo, no nos dan la oportunidad, porque simplemente el debate no es agendado, porque hay otros temas del interés de la administración que son más importantes. Y por eso ratifico lo que he venido diciendo en muchos temas: el tapa que tapa, oculte o que oculte, el niegue que niegue y el engañe que engañe. Pero yo, señor presidente, hoy con esta constancia dejo sentado el precedente que, como concejal de Bogotá, no me ha faltado voz en esta corporación para pedir que se asuma este debate de manera responsable, y no hemos encontrado eco en la mesa directiva para que esto se haga una realidad. Muchas gracias, señor presidente.